Hola. Primero que nada, discúlpenme por la voz, estoy enferma. No salgo de enfermarme para volver a enfermarme. Nada, el video de hoy es de un tutorial y es de este tutorial. A mí me encantó y yo dije lo voy a volver a hacer. Y bueno, lo estoy volviendo a hacer. ¿Qué les quería decir? Discúlpenme que no he estado subiendo videos seguidos. Pues ya saben, con eso del trabajo siempre siento que en todos los videos estoy diciendo lo mismo. Pero es que trato de... como de sacar tiempo. Pero pues como hemos estado enfermos y las nenas se enferman, y cuando las nenas se enferman se acaba el mundo, porque ellas son bien de esto cuando se enferman. So, nada, en este video voy a estar utilizando productos nuevos que nunca he utilizado. Como, perdónenme, ese es el teléfono. Como en la paleta esta de Revolution, los maquillajes de Revolution, yo nunca los había probado, pero vi que lo trajeron en Ulta y los quise comprar para probarlo por primera vez y me encantan. También mencioné en el video que si quieren alguna reseña de alguna de las cosas que utilicé, déjenmela saber, porque de verdad que quiero hacer muchas reseñas, pero no sé cuáles quieren ustedes ver primero. No olviden que en la cajita de comentarios están todas las redes sociales donde me pueden seguir. Y también no olviden suscribirse si no lo han hecho, comentarme, compartir el video. Y nada, aquí les dejo el paso a paso. Bueno, vamos a comenzar con la prebase. De prebase voy a estar utilizando la de NYX. Y lo voy a estar regando por todo el párpado, un poquito en el párpado inferior, se dice. Luego de eso estoy utilizando esta paleta, que yo más o menos les voy a dar como que mi primera impresión slash review pronto. Bueno, no va a ser primera impresión porque pues la voy a utilizar aquí, pero bueno. Es la de la marca Revolution Makeup Revolution London. Y esta es la Flawless Matte. Tienen 4 o 5 paletas, si no me equivoco. Tienen el costo de $15. En Ulta. Sí, tiene el costo de $15 en Ulta. So, yo la quise probar. Los tonos son preciosos. Tienen otra que es en tono sirena. Como se diga. Y las quiero. Pero anyway. Voy a utilizar una brocha de difuminar como esta. Y voy a utilizar este gris que está aquí como color de transición. Yo sé que va a ser un gris de color de transición, pero bueno, lo usé y de verdad que me gustó cómo quedó.
como se, así como usted encuentra que está bien difuminado. Yo voy a utilizar un tono rosita y para ese tono rosita voy a utilizar el de la paleta de Too Faced Chocolate Bon Bon. Voy a utilizar el Totally Fetch, que es el rosado este que está aquí. Y ese lo vamos a aplicar aquí. Bueno, asegúrense de que vayan difuminando bien. Luego de eso voy a utilizar una brochita de aplicar sombras normal. Y esta paleta vino con un plastiquito. Entonces, pues el que me puse de color de transición fue el color Smoke. Ahora voy a utilizar el tono Warm, que es como un color piel, pero rosado a la misma vez. Ay, me gustó. I like. Y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Sin ser muy precisa. Solo ahí, plan, ya normal. Y con una brocha de difuminar, que esta es de la marca e.l.f., la normal de $1. Y voy a utilizar el color Carbon de la paleta, que es el negro. Y no coge mucho. Este color es bastante pigmentado. So, lo voy a aplicar en el mismo pliegue del ojo. Ya que este lo haya aplicado, voy a utilizar una brocha limpia de difuminar y vamos a difuminar el color negro. Bastante bien. Si escuchan ruido, pues ya ustedes saben, aquí las paredes son como de mantequilla. Todo se escucha, no puedo hacer nada sobre eso. Pero bueno. Ya que esté así, si quieren volver un poquito con el rosado, yo agarré un poquito más de rosado. Pues para que se vean como que igual los dos ojos. Ahora con un color que sea no mate, porque no quiero que sea mate, pero lo que decidí utilizar fue el tono Infinity de la paleta Bon Bon de Too Faced. Y ese lo vamos a estar aplicando en todo el huesito de la ceja para darle iluminación. Así. Y yo voy a utilizar el delineador de High Definition de New York Color. Y no va a ser muy dramático, pero se va a notar que hay un delineador.
Y voilà. Así. Voy a echarme máscara, ponerme las pestañas y regreso para atrás. Bueno, ya yo terminé de maquillarme, pues por todos los ruidos y no quería seguir grabando encima de ese ruido porque ya me estaba molestando. Pero le voy a decir lo que hice. Dejé de grabar cuando me iba a aplicar las máscaras y utilicé la Rimmel Glamize Date Tonight. Y utilicé la CoverGirl Lash Blast. Y esta es la waterproof. Entonces, la línea de agua utilicé el delineador de Jordana, los Easy Lines, en el tono negro. Tengo unas máscaras, unas pestañas de Cover Lashes en el número 48. Y sé que ven así. De base utilicé la Revlon Color Stay 24 Hours en el tono 180 Sand Beige. No sé si vaya a lograr a enfocar. De contorno y rubor utilicé esta paleta que también es de Rimmel. Y es en la 002 Cora Glow. Y entonces, pues de contorno utilicé este. Y de rubor utilicé este. Y así se ve. Y para iluminarme utilicé el iluminador de Revolution Makeup en el Vivid Bake Highlighter. Highlighter. Este es en el tono Golden Light. Ellos tienen tres tonos. Pero este es uno de ellos, el primero. Y tienen el costo de $6 en Ulta. En las pestañas inferiores lo que hice fue que utilicé el tono que utilicé en el párpado móvil, que fue este tono piel rosadito, y el negro. En los labios tengo dos labiales. Yo compré esto online y esto es de la marca Be Best. No sé si se vaya a lograr a ver. Pero este es en el tono 33. Y es un tono. No le voy a dar swatch porque manchan bien brutal. Y pues mañana tengo que ir a trabajar. Pero es un tono marrón rojizo. No sé, es un tono súper, súper fuerte, eso sí. Y para tonarlo un poco, para un poco más llevadero, vamos a decirlo así. Pues me utilicé el NYX Lingerie en el tono corset. Y eso es absolutamente todo lo que tengo en mi rostro. Saben que si tienen alguna pregunta o quieren un review de algún artículo que utilicé en este video, no duden en dejármelo saber en la cajita de comentarios y la voy a estar viendo en un próximo video. Bye.